Muy buena gente, aquí Psycho de Demon comentando un nuevo gameplay de Black Ops 2 en el mapa de Turbine o Turbine, como se llame. Como veis, os traigo una partida con la AN-94 con silenciador y balas blindadas. Y es una partida bastante buena, quitando esta muerte que me acaban de hacer con el ballista. Quitando eso, es una partida bastante buena, ya que no muero ni una vez más después de esa muerte. Que me matan con el ballista de una bala. De una bala, que es algo muy raro. Ya sabéis por qué. Pero así es Black Ops, así es Call of Duty y Play 3. Y bueno, quería hablaros hoy sobre PS4, que se ha anunciado ya algunas de sus características el día 20, entre el día 20 y 21. Y la verdad que impresiona bastante PS4. Trae algo muy nuevo, que son las partidas. Algo estilo control remoto, que podrías hacer desde otra play hacia la play de un amigo y controlarle y pasarle una misión que él no puede. Y pues algo que impresiona también, el nuevo mando, que ya está, que lo han dejado a la vista y está bastante bien, con la pantallita táctil ahí, que no sé qué función tendrá, pero bueno, bastante chulo el mando y unas características de la PS4 bastante impresionantes. Y bueno, chavales, hoy también quería hablaros sobre Xbox 720, ya que en la próxima generación yo me voy a pasar a Xbox. Quiero pasarme, ya que en Xbox los packs de mapas, como muchos saben, llega un mes antes a Xbox que PlayStation, y por ello quería cambiarme a Xbox, también por las conexiones, los servidores. Son mucho mejores en Xbox y Call of Duty va mucho mejor en Xbox. Todo lo bueno al parecer está en Xbox. Pero en la próxima generación PS4 vendrá bastante potente y no se sabe si mejorarán la conexión. No se sabe si saldrán los mapas, los packs de mapas de Call of Duty al mismo tiempo que en Xbox. No se sabe nada sobre ello, pero estoy ahorrando ya para pillar la Xbox 720, que es mi objetivo, Xbox. Y bueno, quería comentar esto, deciros que la próxima generación Xbox 720. Me costará acostumbrarme al mando, a ver qué mando sacan. Esperemos que sea bastante chulo como el de PS4. Y me tendré que pillar el mando de la MLG o algo así, que puedes cambiarle los joysticks para ponerlo como en PS3. Y bueno, también quería comentaros sobre que no he estado trayendo vídeos muy seguido, ya que mi ordenador estuvo sin el cargador unos días, bastante días, ya que se me jodió el cable y el cargador y movidas. Y pues ya tengo el cargador y ya va bien. Y pues intentaré traeros más seguido partidas como esta. Ya veis que me he sacado el Lodestar, el Warthog, el helicóptero furtivo, me lo saco dos veces. Y bueno, es una partida bastante buena, espero que os guste. Y no sé, chavales, no sé qué más comentaros. Como sabéis, Black Ops 2 estuvo disponible en Steam, gratis en Steam, por el fin de semana anterior. Y pues mucha gente se lo ha pillado, yo no lo sabía, me acabo de enterar. Bastante bien, la verdad, y he estado viendo por internet, informándome, y la verdad que sí molaría bastante que en PlayStation, en Xbox, se pudiese hacer lo que se hace en Steam. El comprar juegos a través de Steam y jugarlos en
en las consolas estas. Luego pagar lo que verdaderamente vale el juego y no 60 euros aquí y en Estados Unidos $60, que no ese es el valor exacto en Europa, debería costar menos. Al menos aquí en España se paga mucho más por los juegos, al contrario que en Estados Unidos. Y pues la verdad que estaría bastante bien un estilo Steam en PlayStation y en Xbox para tener que pagar el precio verdadero en los juegos y no tener que gastarnos un pastón ahí y ahorrar para pillar un juego que vale la pena. Y también podrías tenerlo disponible cuando quisieses, si se te jode la play o algo, descargártelo y jugarlo cuando quieras. Y pues eso era lo que quería deciros también, que me parece una idea bastante buena. Y también quería deciros que Martins, un amigo, dentro de poco abrirá su canal y dejaré su canal en mi descripción dentro de poco, y espero que os guste echarle un vistazo. Y también a otros chavales que he conocido en YouTube, que es el caso de Xavi Alfa o algo así, que también dejaré su canal en la descripción de los siguientes vídeos, ya que estuvimos hablando sobre promocionarnos entre nosotros y tal. Y pues pasaros por sus canales. Y nada, chavales, ya se acaba la partida. Un saludo a todos. Un gusto poder comentaros este vídeo y hasta la próxima. Adiós.